Sí, son lo más y no me acostumbro a los elogios, ¿no? Bueno, acostúmbrate porque sos un gran actor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Como digo siempre, soy un músico que actúa, ¿no? Me mata tu humildad. La verdad, pude ver la película y, sinceramente, esta película te consagra. Estoy muy contento con el producto final. Creo que fue un gran paso. Yo diría que es como pisar la luna, ¿no? Nacho, la verdad, yo creo que con este público estás en la luna. O sea, es la cúspide de tu carrera. Es un chiste, no quiero que piensen que yo me adelanté. Poné un poquito los pectorales, el brazo. Ahí está hecho para todas. ¿Es verdad que vuelven los Teams? Bueno, sería un sueño hecho realidad. Bonita. Déjame tu mensaje, ¿sí? Beso. Ah, bueno, pero qué feo, gitana. No me llamás, no me atendés. Tu chico está cumpliendo su sueño y vos, nada. Llamar Tiago. Jodeme que no me viste. Tachito, pasa que... Andá a zaratearle a otro, garca. Voy a llamar a mi amigo personal, Ramiro Ordóñez. Pará. ¿Tacho? Llamá, Ramita. Hola. Decime que me viste, amigo. Sí, obvio, Tachito. ¿Y qué? ¿Y qué te pareció, Gil? ¿Te gustó? ¿Cómo estuve, Te amo. Sí, yo también, Ramita, pero como entre amigos no da decirlo de esa manera. Es más como un te banco a muerte. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué onda? La rompí, ¿no? No rompas, Tacho. Ah, pero qué lindos amigos, Tec. Uno llega a la cima y ¿qué? No le dan bola. Toda la vida para compartir esto con tus amigos y nada, son una manga de garcas. Cállate la boca, marmota. Vení, dame una hora. ¿Te agrandaste, Tachito? No. Hola. Pasa que se le subió la tintura al techo. Pasa que el pibe es pico de rating. ¿Puta? Ay, mi amor, sos el mejor. ¡Ay, qué fiesta!
Papu, sos un genio, sos un genio. Lo despertaste a Checa, ¿por qué no venís y despertás a todos y me ayudás? Y que, ¿por qué no? Bueno, vení a verme, por lo menos estoy espléndida. ¿No sabes cómo estoy yo? ¿Hola? ¿Pa? Ay, me cortó, buenísimo. Bueno, papá me cortó y no va a venir, así que no sé. Sé que tiene mucha fiebre. ¡No! ¡Qué fiebre! ¡Qué fiebre! Porque está contento, ¿no? Chiquiti, la emoción. Cinco. Yo soy el cinco. ¡Ay, cinco! Dijo cinco. Yo soy el cinco, claro, porque viste que papá los numeraba, por eso. Se hacía aburrida, pero tiene mucha fiebre. Mucha fiebre. ¿Y yo qué te dije? Fresca. Estamos en el horno, man. Yo no lo puedo creer. Esta transición fue sumamente peligrosa y precisamente por eso me corrí de la escena, para tratar de no agravar la situación, ¿no? Porque fuimos víctimas de una fracción de rebeldes en el NE que tenían como rehenes a todos nuestros jóvenes. Y pensamos que se había despertado. Esa yegua no tiene cura. Fue una negociación muy ardua, muy desgastante. Pero finalmente logré hacerlos entrar en razón y por eso convocamos a este plebiscito. Estos salvajes sostenían que había que liberar a los ciudadanos de la urbe, ¿no? Esta elección fue un cachetazo de realidad. Se equivocaron, por supuesto. Los ciudadanos de la urbe eligen vivir de esta manera. ¿Y qué va a suceder con los rebeldes? Muchos huyeron. Otros están en un proceso en las urbes de reinserción social. ¿Podemos llevar algún mensaje de tranquilidad? Sí, por supuesto que sí. Recuperamos la paz. Recuperamos la calma, el orden social. Así que estén todos muy tranquilos, los ciudadanos. Porque la urbe está en orden. Por favor, que alguien me diga qué es lo que está pasando, porque no entiendo. No sé, pero por lo menos pudimos escapar. Sí, nosotros. ¿Y lo demás? Simón, no contesta, chicos, no contesta. Olvídate, Simon. Ese sí que le hizo bien. ¿Cómo me serruchó el piso? En cualquier momento sale de secretario de Estado, el turro. Gente que quiere buscar a los chicos. ¿Qué no le pasa lo mismo que a Nardito? ¿Qué le pasó a Nardito? No, nada, que porque desapareció Nardito, por eso. Ey, Paloma, me dijo que zafó. Pero ni nadie la sigue adentro. Ahora sí, quiero hablar con Anahí. A la más mínima variación reportás, ¿ok? ¿Pero día o noche? Día y noche. La sala está bloqueada, así que salvo Kant, sus científicos y yo, nadie puede entrar, ¿ok? Ok, pero estoy un poquito confundida. ¿Luz volvió a ser otra vez la jefa? O sea, ¿a quién le tengo que reportar? Vos hacés lo que yo te diga, René. ¿Y vos sos? O sea, ¿qué vendrías a hacer? Vos ya sabés que estos cinco targets siempre fueron nuestra prioridad. Y ahora que los tenemos conectados, es muy probable que el flujo del portal empiece a variar. Así que te necesito atenta y quiero que lleves un registro de todo. ¿Estamos? Sí. Los demás lograron escapar. Así que calculo que están en la guarida. Quiero que los encuentren y que los maten a todos. Pero la guarida tiene un portal temporal. Descubrimos que no podíamos entrar. Sí, ya sé todo eso, René. Pero también sé cómo borrarlo. ¡Ay! ¡Ey, Tacho! Vi un avance de tu película y me re-llegaste. Pará, ¿viste la escena en la que vos quebrás justo después de casi morir? ¡Wow! Ay, ¡grosso! Sí, grosso, wow, grosso. Wow. Igual no exageres mucho porque después Tacho no se las cree. Pero la verdad, fue sí. No, para mí fue re arriesgado lo que hizo, a vos te digo. Sí, igual había dobles de riesgo. No, ni uno. ¡Wow! Tacho, por favor, había un rubio natural que nada que ver con vos. soy yo, no hubo dobles de riesgo. No, aclarar que hubo una nada más para la escena de sexo, nada más. Sí, sí, eso obviamente. ¡Ay, está mintiendo! Se chapó medio lenco, menos mal que cuando sos actor, si no me muero. Sí, me gustaría hacerlo igual. No, pero te falta Ángel. Sí, yo te cortaría la salita si quieres hacerlo. Chicos, igual vieron cómo son en ese ambiente. Es mentira que no pasa nada en el beso. Terminan siempre todos con todos. Guys, ¿hacemos una peli? Te
callate, ¿qué? Vas de acá. Si esto es una reunión de teens y la invitamos aquí. ¿Reunión de teens? ¿Qué? Los teens no existen, man. No. Los man no existen. Pero por favor, los man reexisten. Es más, mira, todavía no estoy encontrando el canal, pero yo mandé un video. En cuanto lo pasen, de ahí al regreso de los man, un paso, vas a ver. No, un paso para que vuelvan los teens, Un paso. Sería como un sueño, ¿no? Sería como una pesadilla, Kika, te lo pido, por favor. Ustedes ya pasaron de moda, ¿entendés? Ya se les fue el tren. Pero eso, no existen. Che, no, posta que van a volver, así están. Mira, justo ahora vamos a empezar a ensayar, así que. O sea. Bueno. No, está bien. ¡Tefi! ¡Reunión de los man! ¡Tefi! Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Probamos? ¿Volver? ¿Y por qué no? Por lo menos probemos ensayando primero, ¿no? Dale. Dale, agarra la guitarra. Pará. Bueno, pará que me salga. Dale. Pará. Hubo algo raro, como una especie de interferencia, pero ya se normalizó. Nada para preocuparse. Seguramente nosotros, cuando volvamos a nuestro tiempo, vamos a poder cambiar las cosas. A lo mejor él no muera, hasta lo podemos hacer un poquito más vivo. ¿Qué te parece? Callate, Nacho. Yo insisto. Ustedes no se pueden mandar así. Es muy peligroso. Pero los chicos están ahí. Yo no quiero buscarlos. Yo no sé cómo, pero algo tenemos que hacer. ¿Atendió el enfermito? No le digas así, Luca, y no. No atendió. Pues los chicos tampoco, Bueno, no ven, hay que ir a buscarlos, viejo. No, dale, vamos. Pará. Tenemos que... ¿Qué pasó? Mucha fiebre. Sí, tiene mucha fiebre. Chica. Porque... Nada, en realidad habló con papá, mi papá, y... ¿Con Nico habló? ¿Y por qué no nos viene a ayudar? Que no sé, que venga Cielo, que es maga. Pará un segundo. Habló y empezó a recordar y se siente mal ahora y... ¿Cómo que recordó? ¿Pero qué recordó? Recordó, se despertó. Chica se despertó. ¡Tráiganla inmediatamente! ¡O yo! ¿Qué, Luz? Hice todo lo que me pediste. ¿Dónde está mi hija? Ella está bien. Pero... Vos y yo todavía no terminamos, así que descansá, porque mañana te voy a necesitar. Mar, pará un poco, déjame ver, Mar. Pero qué ansioso. ¿Habrá sido citimecina vos? ¿Qué? Prematuro. Seguramente saliste antes de la panza de tu mamá. ¿Te gusta? Sí. Igual ya conocí este lugar. Sí, bueno. Pero no le ves como algo diferente, ¿no? A vos te veo rara. ¿Qué te pasa? No, nada. Estoy diciendo que le hice algo diferente y no te das cuenta. ¿No te das cuenta, de verdad? No sé de qué no me estoy dando cuenta. Mi amor está igual que siempre. No, no. Tiene más espacio, ¿no ves? ¿Para? ¿Qué querés? ¿Tener más espacio para algo distinto? No. Más espacio porque en unos meses los vamos a necesitar. ¿Quién?
Uh-huh. Ah, qué lento que sos, por favor. ¿Cómo quién? ¿No? Mírame, mírame, andamos atrás, mírame. Sí. ¿No me ves como con el baúl más cargado? Y buena cola tuviste siempre. Ay, no te estoy... Te estoy diciendo este baúl. Jodeme. Vas a ser papá, Pela. El primero de los 12. ¿Los 11? No, 14 me divorcio. Ah. Perdón, me interrumpimos, sí, ¿no? Yo, vinimos a buscar un disco. Sí. Seguimos. ¿Vas a ser tío? ¿Qué? Sí. ¡Oh! ¿Puedes creerlo? Andy, en serio, vamos a volver con los teens. ¿Tenés algún lugar donde podamos tocar? ¿En serio? Yo les digo, mi amor, ¿qué? 20 shows, 20 shows, ¡ah! 20 tiene. Eso. Sí, es un montón. Ay, qué bueno, qué es un bueno. Montón. Y escuchá, es el arranque recién, ¿entendés? Esto hay que festejarlo. Sí. Sí, sí, sí. Me moría por estar solo con vos. ¿Choco? ¿Qué? No estamos solos. Aleri, estábamos hablando sí, del... Sí, para hacer el amor, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste vos de hacer el amor? Sí. No podés decir eso, ¿vos escuchaste? Estás tan grande, tan sí. Linda. Vos re ojeroso, Rama. No. ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? ¿Quita? Ay. No, ay. Nada. ¿Cómo me vas a hacer? No, nada. Ay, no te conté, Rama. ¿Qué? Tengo novio. ¿En serio? Sí, sí. Le di un beso ya. No. Sí. No hagas. Ay, vos, no. Sí. No, escuchá, vos tenés que esperar mucho para dar un beso. No podés darlo hasta los 15, 16, 17. Ay, Rama, sos muy lento. No, ¿cómo me vas a decir que soy lento? No. Bueno, Ani, mis dos mujeres. No lo puedo creer, por fin estamos todos juntos. Después de todo lo que pasamos, ¿no? La verdad, ¿no? Parece un sueño. Sí. Sí, tengo a mi hermanita. La mujer de mi vida, mi banda, un sueño hecho realidad. Muy feo. Ustedes son mis amigos, mis compañeros. Yo doy la vida por ustedes y así me pagan. Bueno, vamos a salir un ratito. No, bueno, sí. Un ratito. Un rato largo, a lo mejor, ¿no? Digo, si sale caravana y vos te la perdés. Tú sabes piratas. ¿Pero qué sabés vos de piratas si nunca viste un loro ni un parche? Pará. Son los gajes de casarse, ¿viste? Bueno, pero alguna cosa positiva debe tener. Positiva, ¿no? pago por salir con ustedes. No, hay cosas que el dinero no puede comprar. Son cuatro garjas. No pasa nada. Vigílalo ahí. No. ¿Vos también salís? ¿Cómo vas a salir amadito acá? ¿Vos vas a salir de joda? ¿Vas a sentir que lo abandonan? No, pero ¿cómo? Si vos sos como el padre. No hay Soy abandono. Como el padre, pero vos sos el padre. ¿Vos te parece bien que el nene sienta que vos te vas de joda y la pobre la madre... La madre va a salir con el padre. Así que toma madre de amadito. No, son dos desalmados. ¿De dónde está ese espíritu mandarayo? Claro, se van todos de joda y yo me quedo acá cuidando al nene. Es muy feo, muy feo. Estamos acá solitos vos y yo. Jodeme que la gitana salió. ¡Acá estoy, mi amor! No sé si se ve muy rico, pero bueno, hice lo que pude. Está... Está perfecto, me parece que no te quejas. Nos vamos a saltear directo al postre. No, ¿cómo el postre? Mi amor, está amadito ahí. Es que no entiende nada. No, es un chiste. Ahora debería tener que rimar, vas a ver. Bueno, ¿me das un poquito? Estamos hablando de la comida, Graba, pero va a ser flor de madrazo. Ay, sí. Además, cuando tengamos a Lai en unos añitos, para que sabemos que salió todo bien, la vamos a poder malcriar, ¿o no? Bueno, en realidad, yo la voy a malcriar y vos tenés que ser el ortío. No, ¿por qué? No, yo y no. Porque sí, es fundamental jugar al policía malo y el policía bueno. ¿Y vos te parece que con esta cara puedes ser policía malo? ¿Y yo qué? ¡Pancho, Pancho! La boca, pendejos. ¿Cómo la boca, pendejos? Sí, es que hay que ubicarlo. Necesitan una imagen paterna. Así que se quedan ahí platicitos porque si no, lo voy a... Permiso, señora. Le traje alguna de sus cosas. No sé. Cremas, perfumes.
perfumes, libros, fotos. Por ahí todo esto le hace sentir un poquito más a usted. Gracias, René. Gracias por tu lealtad, por tu don de gente, gracias. Usted hubiera hecho lo mismo por mí. Permiso, señora. Con médico. Te voy dando fiebre. Sí, ya sé. Lo que pasa es que no podemos entrar a la urbe ahora. Emma, chiquita. Sí, sí, acerté. Y tengo muchas cualidades ocultas. Toma, vos. ¿Tendrá algo contagioso? ¿Qué decís? ¿Que es contagioso? No sé, no sé. Pero me da miedo que está Amadito acá y... Sí, está así porque estaba cobrando. Nada. Nadie responde. Johnny, ¿novedades?
No, no me puedo meter ni a una cámara de seguridad. ¿Qué? Hacé lo que te digo, Pérez. No puedo hablar más. Ni se les ocurra venir. Ni lo intenten. El informe de las variaciones del portal. En las últimas horas se liberaron 327% más de energía que en el promedio de los últimos meses. ¿Cuál es tu sueño, René? ¿A qué te referís? Eso. ¿Con qué soñás? Un marido, una casa, hijos, un peinado nuevo, un poquito más de onda. Bueno, no arruines tus sueños. Y no hagas pavadas. Mirá si Simón va a atrapar a los chicos y los va a tener conectados a una máquina. Nacho, es Simón. A ver, vale, me acaba de llamar René y me dijo eso. O sea, no te estoy mintiendo. No vas a salvar más a ese tipo. Vale, a ver si intentas. Si lo llamaste, vas de acá. Tenemos que ir a buscarlos, chicos. No. Ey, no entendieron lo que te estoy diciendo. O sea, René me llamó para decirle que nos están esperando. Si vamos a ir, nos van a capturar. O sea, todo bien con los chicos que están ahí adentro, pero alguien tiene que sobrevivir para... Nacho, ¿qué? No, es lo que quiero decir, pero tienen que entender que no podemos ir. No podemos dejar a los chicos en banda, Nacho. Tenemos a Yeka volando de fiebre y a los chicos a la merced es enfermo. No, Simón no pudo haber hecho eso. Bueno, chico, pero lo hizo, ¿vale? Algo tenemos que hacer. ¿Y si hablo con el profesor? ¿Con el profesor? La gente tirándose de los palcos, las bandejas rebalsando. Ya me agité, yo me voy a sentar, bro. Sí. Yo igual, no sé, propongo hacer un teatro más chico y de última crear funciones. Yo no te hago ni media función, así que te aviso. Pará. ¿Vos decís que llenamos? Dos funciones por día. Muchachos, si vamos a soñar, soñemos en grande. Esa es la actitud. Sí. Oh. ¿Qué harías sin vos? Y sin vos no podrías cantar en un lugar tan grande. ¿Sabés que me mata el humor inteligente de Kika? ¿Sabés que estaría bueno? Que haga ya un humorito antes del show, ¿no crees? Chicos, de verdad, yo no puedo bailar de esta manera, ¿eh? No puedo. Mi amor, no está ni 2 meses, sí, podés bailar. No importa, va a salir trastornado, chico, ¿entendés? Con los gritos, con toda la ovación, no puedo, no. No, cancela todo. Pará. Pero si vos cantás, el pibe te sale músico. Pero por supuesto, yo te lo represento. Se lo saco uno de bebé. Ay, sí. ¿Vos decís que estamos volando demasiado alto, Simon? No, nunca es demasiado alto. Al fin uno como yo. ¿Por qué no le enseñan lo que es un poco de hambre a estos pibes? Simon siempre nos tuvo fe, es nuestro hermano. Sí, el tío de nuestro futuro hijo. Upa, siento que viene, siento. ¿Me traes unos fideitos con pesto de que me agarro un antojito? ¿Amor, estás bien? Sí, todo bien. ¿Pero pasa algo? No pasa nada. ¿Segura? Entonces, ¿por qué te vas? Porque no quiero estar cerca de Simón. Pero, amor, ¿por qué no querés estar cerca de Simón? Choco, ¿qué? Que Simón me mató. ¿Qué? No, vos no te das cuenta todavía, ¿no? ¿No lo ves? A ver, mi amor, ¿de qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué tengo que ver? No entiendo. ¿Qué estás soñando, Rama? Hay nada, Luca. ¿Por qué no me pasás con alguien que sepa guiarme, por favor? Yo sé. Está ahí. El lugar es ese. Y yo te digo que no hay nada. Ya recorrí todo el lugar. Sigo buscando. Es acá. ¿Y cómo que es acá? Sí. Hasta ayer acá estaba el lugar del profesor y hoy ya no está. No se desapareció, se fumó. No está ni él ni sus cosas. Mirá, como si nunca hubiera existido. ¿Y cómo es posible eso? No sé, Teo. Pero algo grave está pasando. Estoy normalizando, Rama. No, ahora no, mi amor, ahora no. Chicos, estuve pensando, me parece que tenemos que retocar un poquito los temas. Las sutilezas, ahí los detalles, ahí los... ¿No ves que estoy embarazada, nene?
Che, escúchame, hay casos de bebés domicilios porque te juro que me parece que ya... Mi amor, yo creo que estás exagerando. ¿Estoy qué? Estoy... ¡insensible! ¡Insensible! ¿Por qué me tratas así? ¿Tiempo? ¿Por qué? ¡Ay, esas flores! Gracias. Yo te traigo unas, ¿dale? No, ¿sabes qué? Tengo un antiquito de quinotos. Te traigo quinotos. ¡Qué pollerudo! ¿Cómo pollerudo? Vos deberías aprender de letra todo. ¿Y qué? ¿No te maté con las flores? Ay, sí, es verdad. No veo mis quinotos, ¿alguien los ve? Yo todavía no los veo. ¿Te puedes dejar de romper los quinotos, Mar? Mi amor, yo te traigo lo que quieras, ¿sí? ¡Oh, mentiroso! ¡Qué son dulces! Histérica. Mi amor, en serio, te traigo lo que quieras. ¿Sí? Ah, bueno, toma. Hágate la listita. Ahí está. Fíjate todas las cositas. La cafetera es para Dora. Los guantes de box son para terremoto. Hay otro favorcito que es una tontería. ¿Puedes hacer que Julia vuelva con mi papá? Dale, gracias. Sí, ¿sabes? ¿Qué? Yo me ocupo. Sí, dale. Mi amor, me pones las flores en agua, por favor. ¿Qué es eso? ¿Y tu changarín, yo? Mi amor. ¿Qué? ¿Vos me querés? Sí. ¿Y tu preferida? Entonces, si no me te pido. ¿Qué? ¿Qué? Estás soñando, por favor, despertá. Kika, escúchame, si es una broma, ya está, ya pasó. No sé qué querés, pero así no lo vas a lograr. Sí, ya se veo, claro eso. No estás acá para decirme que normalizaste el sistema. Estás acá para averiguar qué es lo que lo afecta. Así que averigualo. Ahora. Nada de nada, Mel. Ni rastros, ni nada. Como si nunca nadie hubiera pasado por acá. Increíble. Pero es rarísimo. Seguro que están donde estaba siempre el profesor, donde nos cocinaba. A ver, pasame a mí. ¿Qué dicen? No, no saben nada. No tienen ningún rastro de nada. Ok, ok. Jeca está volando de fiebre, así que vamos a tener que trasladarlo. ¿Por qué no llamas a tu novio y le pedís que traiga un médico a domicilio? ¿No? Mi novio no atiende. No lo llamé más. O sea, chicos, tenemos que pensar algo nosotros. Somos mandalayos. ¿Alguna idea se nos tiene que caer o no? Chicos. ¿Y si nos ponemos a analizar esto? Ok, digo, por ahí está la clave acá y todavía no la vimos. ¿Eso? ¿Qué es un mapa de la cabeza de Simón? No, no, se ve leer las visiones de Jazmín. Si Jazmín tuvo visiones, por algo será, ¿no? Y bueno, dale. Me pide. Vengan. Vamos. ¿Estabas acá? Me tenía preocupado, te estuve buscando por todos lados. ¿Estoy bien, Choco? Sí, yo me quedé un poco preocupado con lo que dijiste. No sé, ¿por qué no ves a un médico? Por ahí te golpeaste la cabeza y no me dijiste nada. No tuve ningún golpe, Ramiro. Vos ya pasaste por esto. Vos ya estuviste ciego, ya estuviste dormido. Pero tenés que volver a abrir los ojos, Rama. Tenés que despertar, ¿entendés? No, no, ¿de qué hablas? No entiendo. Hablo de que... nada de lo que te rodea en este momento existe, Choco. Ni este lugar, ni yo, ni nada. Nada de todo esto es real. Choco, estás soñando. Estamos en un sueño muy dulce, muy feliz. Pero es un sueño. Y te juro que amo estar así con vos, pero esto no es real. Y aunque te cueste, aunque la realidad sea menos dulce, Choco, tenés que despertar. Tenés que salir de este sueño. Un sueño que te anestesia no puede ser bueno. Y yo sé que estamos todos felices cumpliendo nuestros sueños. Pero es eso, Choco. Es un sueño. Es un engaño, una ilusión. Soñar a veces es una manera de no vivir. Ay, a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me hizo como... tuc, tuc. Dale, me hizo, más. Bueno, ¿por Bedollita? La Bedollita. ¿Para qué? ¿Ya les dieron el sexo y todo? Y si no, como querés que quede embarazada. Igual, por favor, te pido que no digas sexo delante de mi hijo, por favor.
No. Mi amor, habla del sexo del bebé. Ah, sí, no, nos dijeron, pero yo estoy segura que es nena. Claro, decís por intuición, ¿no? No, ¿sí, por diálogo, porque leí por ahí que los padres tienen que hablar mucho con los hijitos y yo... ¿Cómo? Sí, hablamos todo el tiempo. Con la flotechita tenemos una comunicación para ver si me cuenta sus cosas. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? Bueno, si nos prestás este nito, en breve, tío. ¡Simón! Simón. No. Bueno, nos los prestan. Le pedí, por favor, ¿cómo? Sí, desubicada, vale. A veces soñamos que tenemos eso que en la realidad no podemos tener. ¿Quién quiere despertar de ese sueño? Pero Choco, vos ya lo hiciste una vez, ya te despertaste. Así que podés volver a despertarte, despertate ya. Hicieron una película. ¿Sí? Es recuidado. Tiene un desnudo, pero es artístico y bueno, sería como un salto en mi carrera, ¿no? Nos conviene para la casa, para la Universidad de Alay, para la banda. Si me promociono yo, promociono la banda. Está muy bien. Sí. ¿Y vos harías lo mismo por mí? Hoy. Ay, buenísimo, sí. Buenísimo, porque justo hoy me ofrecieron unas fotos para una revista que es un desnudo, pero es muy cuidado. Esto es como artístico. Estoy un poco acá como... Sí, pero es está necesario. Bueno. Sí, sí, es necesario. Sí. Lo tuyo no es necesario. No. Me parece que es demasiado mostrar el cuerpo. No es un buen ejemplo para nuestra hija. Digo, ¿no te parece? No, la verdad que no. No sé, yo haría algo así por el futuro de Alay. Me parece bien. No, pero no tenemos que ser tan materialistas. Digo, con nuestro amor, con mucho amor ya. Vos no hiciste esto para que yo no haga la película, ¿no? Ay, mi amor, no soy tan pendeja. No, me encanta cómo sos. ¿Y cómo soy? Y un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad es una contradicción. Un sueño es sueño. Y la realidad es real. Tenés que distinguir sueño de realidad, Choco. La verdad que no sé qué decir. Yo sí. Esta piba no sueña conmigo. No aparecí ninguna. Bueno, yo tampoco salí. Vos no existís. Bueno, yo tampoco aparecí. Vos sos madre. ¿Y yo? Y vos sos... No, no jodas más, dale. No jodas más. Lo único que veo acá es a Teo y a Tacho que se van de joda. Sí, otros que me dejaron afuera. Bueno, Simón y Tiago se están preparando para salir. Ya, ahí tenés. Otros más que me dejaron afuera. ¿Y Mar? ¿Qué le dice a alguien empujada, perra? No entiendo. Vos no estarás embarazada, ¿no? ¿No hace falta que me juegues con eso ahora? Chicos, yo les voy a decir una sola cosa. O sea, Jazmín nunca tuvo visiones divertidas, ni de cosas lindas, ni nada. Así que detrás de estas imágenes simpáticas hay una gran tragedia escondida. Lamentablemente, pensemos lo peor que le vamos a acertar. Es más fácil creer a alguien que te dice que va a estar todo bien, aunque sea una mentira, que a alguien que te dice la verdad, aunque no sea tan soñada. Es como en un accidente. Uno entra en estado de shock, volvemos insensibles para superar el trauma, pero hay que salir del estado de shock. Choco, hay que despertar. Ayúdame, Hope. Shh. Vos tenés que pensar que detrás de las nubes el cielo siempre es azul. Nada, una frase linda que decía papá, pero ¿qué necesitas? Que me cuentes más. Ayúdame a despertar, Hope. Contame. No, estás volando de fiebre. Estás volando de fiebre, Jeca. Y yo quiero aprovechar para pedirte perdón porque pensé que te estaba ayudando al recordarte cosas y pensé que te iba a hacer bien hablar con papá y no te hizo bien y me siento culpable y te pido perdón. Contame más, Hope. Estoy despertando. No te está haciendo bien, estás somatizando. Tenés que tratar de dormir. Hope. Hace rato que estoy dormido, Hope. Necesito más. Ayúdame a despertar. Una realidad que duele se cura con más realidad, nunca con evasión. Chicos, ustedes vayan que voy a buscar un médico para Yeka. Dale. Tío, ¿tenés armas? No. Levante las manos. Despacito. Y a mi cuenta rajamos. Uno, dos, tres. O por las buenas o por las malas. No los quiero lastimar. ¿A dónde están los chicos, Simón? Te equivocaste, ¿no? No estoy acá para contestar tus preguntas.
Estoy acá para darle la última oportunidad. Y espero que la tome. ¿Nos quieren vivos? El precio es hacerme entrar a la guarida. Sabés que no funciona así. Yo sé cómo funciona, Cristóbal. Sé que hay un portal temporal protegiendo a la guarida. Y sé que ese portal te manda otro tiempo si no sos bienvenido. Pero yo sí voy a ser bienvenido. Por ustedes. ¿Está claro? No va a alcanzar eso. Si quieres mantener con vida a tus amigos, va a tener que alcanzarte. ¿Sabes qué creo yo? Que vos necesitas a los chicos vivos. A mí me importa muy poco lo que vos creas, Teo. O me hacen entrar o ellos se mueren. ¿Se van a arriesgar? Simon, ¿pensás que alguien acá te tiene miedo? Yo te vi llorar, hermano. A mí me venías a contar cómo te sentías cuando se te mezclaban las realidades, los colores. Vos llorabas porque tenías miedo en convertirte en esto. Tan cobarde sos que fracasaste. No tenés huevos, Simón. Luca, dejá un poco. Dale, Simon, matame. Dale, haz lo que quieras. Pero no te voy a entregar a nadie. Porque no le tengo ni un poco de respeto a fracasados y cobardes como vos. No, yo sé muy bien lo que es fracasar. Fracasar es creerte un cuentito, una mentira. Y vos fracasaste. Porque pese a que te quemaron la cabeza, te metieron cosas en el bocho, vos fuiste débil, Simón. Vos fuiste débil y por eso te convertiste en lo que sos, sos un monstruo. Dale, matame. Dale, matame, viejo. Matame, Simón. Dale, querés matarme, matame. Pero yo tengo huevos. Y a mis amigos no los voy a dejar nunca, no te los voy a entregar jamás. Los sueños se rompen como un cristal ante la realidad. Choco, y vos en tus sueños serás muy ganador, pero estás perdiendo todo. Basta, basta, Kika, me preocupás en serio, basta. Choco, por favor, esto es un sueño. Vos me viste morir, Simón me disparó. Bueno, y resucitaste. Claramente es un milagro, raro, pero es un milagro. Vamos al médico, Choco, para que vea que no tenés ninguna secuela de tu muerte. No estoy loca. No, claramente no estás loca, Kika. ¿Te das cuenta que esto es un sueño? Bueno, ya está, me superaste en serio, ya está, vamos al médico. Ok, si esto no es un sueño, explícame esto. ¿Yo levitar? No sé, ¿vos? Los dulces sueños tienen un único objetivo: tapar lo amarga que puede ser nuestra realidad. Los dulces sueños están hechos de ilusión, de todo lo que no es real. Y la ilusión está hecha de dulce olvido, olvido de la amarga realidad. Simón, pensé que recordabas que nuestra gente tiene transceptores que son manejados a control remoto. Podemos rastrearlos, podemos desmayarlos, incluso matarlos. Si algo me pasa, o si no puedo ver a mi hija, mi gente va a accionar el chip de Jazmín, y no precisamente para desmayarla. ¡Se van todos de acá! ¡Ahora! Vos y yo tenemos que hablar. ¿Escucho? ¿Quieres negociar? Me parece que hay algo que no te está quedando claro, Luz. Yo soy el que manda acá. Yo soy el dueño de la vida y la muerte en este lugar. Así que si quieres seguir viva, me vas a entregar el dispositivo, ¿me escuchaste? Veo que me necesitas. ¡No me pruebes, Luz! ¿Estás perdiendo el control de la situación, Simón? Lo hice para consolarte y en el medio poder chaparte. ¿Entendés? Para eso. Pero te juro que lo hice con la mejor intención. O sea, porque nosotros tenemos que estar juntos. Por nerdito, ¿entendés? Porque nosotros, si no rock and rollamos, él no va a existir. ¿Tú me mentiste, Nacho? Pensé que... Sí, en serio, te pido perdón. ¿Vos pero... me mentiste? Sí, pero era por... ¡Vos sos idiota! Representamos las visiones de Jazmín. Improvisamos para ver, no sé, para ver hacia dónde van o de dónde viene cada visión. ¿Por qué arrancamos, Johnny? No sé, ¿les parece por la de Jazmín y Tacho? ¿Vos podés hacer el Jazmín? Bien. ¿Le pegaba a Tacho o no? No. Ella le decía... Le decía turro y le pegaba. ¡No, no, no! ¡Me voy a caer! ¡Tenés cuidado! Y ella le decía, ¿no era que podías volar? ¡Volá! ¡Volá! ¡No, no! ¡Alto! Tranquilos. No disparen. Quiero hablar con Simón, nada más. ¡Mamá, por favor, no voy a hacer nada! ¡Me pueden soltar! ¡Mi amor! ¿Cómo pediste que te rescataras si te perdías? No entiendo, ¿qué fue toda una mentira? Siempre fuiste esta barra.
basura. Mira, Valeria, acá la única verdad es que vos sos el elemento que me faltaba para terminar con esta resistencia patética. Creo haber identificado el problema. Con esto debería solucionarlo. No, pero no podés espiar, man. Si no me contás qué es lo que te pasa, no te puedo ayudar. Es que a mí no me pasa nada, doctor. ¿Cómo me va a pasar algo acá si acá siempre está todo perfecto? A nadie nunca le pasa nada. ¿Por qué decís eso? Porque soy feliz acá, como todos. ¿Usted no? No voy a tomar nada, le dije. Si no tomás esto, es peligroso para vos y los que te rodean. No será...
olvido de la amarga realidad. Te hacías más inteligente, Simón. Pensé que recordabas que nuestra gente tiene transceptores que son manejados a control remoto. Podemos rastrearlos, podemos desmayarlos, incluso matarlos. Si algo me pasa, o si no puedo ver a mi hija, mi gente va a accionar el chip de Jazmín, y no precisamente para desmayarla. ¡Se van todos de acá! ¡Ahora! Vos y yo tenemos que hablar. ¿Te escucho? ¿Quieres negociar? No, me parece que hay algo que no te está quedando claro, Luz. Yo soy el que manda acá. Yo soy el dueño de la vida y la muerte en este lugar. Así que si querés seguir viva, me vas a entregar el dispositivo. ¿Me escuchaste? Veo que me necesitas. ¡No me pruebes, Luz! ¿Estás perdiendo el control de la situación, Simón? Lo hice para consolarte y en el medio poder chaparte. ¿Entendés? Para eso. Pero te juro que lo hice con la mejor intención. O sea, pues nosotros tenemos que estar juntos. Por Nardito, ¿entendés? Porque nosotros, si no rock and rolleamos, él no va a existir. ¿Tú me mentiste, Nacho? Pensé que... Sí, en serio, te pido perdón. ¿Vos me mentiste? Sí, pero era por... ¡Vos sos idiota! Representamos las visiones de Jazmín. Improvisamos. Para ver, no sé, para ver hacia dónde van o de dónde viene cada visión. ¿Por qué arrancamos, Johnny? No sé, ¿les parece por la de Jazmín y Tacho? ¿Vos podés hacer el Jazmín? Bien. ¿Le pegaba a Tacho o no? No, ella le decía... Le decía turro y le pegaba. No. Te voy a caer, tené cuidado. Y ella le decía, ahora que podías volar, ¡volá! ¡No! ¡Alto! Tranquilos. No disparen. Quiero hablar con Simón, nada más. No, mamá, por favor, no voy a hacer nada. ¿Me pueden soltar? Mi amor. Vos me pediste que te rescatara si te perdías. No entiendo, que fue toda una mentira. Siempre fuiste esta basura. Mira, Valeria, acá la única verdad es que vos sos el elemento que me faltaba para terminar con esta resistencia patética. Creo haber identificado el problema. Con esto debería solucionarlo. No, pero no podés espiar, pa. Si no me contás qué es lo que te pasa, no te puedo ayudar. Es que a mí no me pasa nada, doctor. ¿Cómo me va a pasar algo acá si acá siempre está todo perfecto? A nadie nunca le pasa nada. ¿Por qué decís eso? Porque soy feliz acá, como todos. ¿Usted no? No voy a tomar nada, le dije. Si no tomás esto, es peligroso para vos y los que te rodean. No será peligroso.